Sabemos que está complicado, pero ¿qué pasó? Nada, me sale mal del curvón, me aprieta para adentro, me tira el auto, yo, si no nos tocamos yo me exploto contra las gomas, no me deja pista, ¿qué cree que haga? Fue difícil, fue una... Hasta que lo pasen por afuera, entonces listo. Hace esas cosas, es así, no se corre. Un accidente bastante complicado, ¿no? Sí, la verdad que no le hace bien a la categoría porque se rompe un auto, nos dañamos, estos son... Vamos muy rápido, ¿viste? Imagínate acá, te llegas a comer el paredón. Pero yo creo que... También, por eso, lo salvó la goma. Pero yo creo que esto te tiene que dejar una enseñanza. Cuando hay que levantar, hermano. Si vos tenés la posición ganada o perdida, tenés que levantar. Sabemos que están todos calientes, ¿no? Pero ¿cómo viste este golpe? Un golpe de carrera. La verdad que Juan se cae un poco acá en la salida del curbón y Andrés aprovecha para meter el auto y bueno, y veo que Juan lo aprieta. Y de repente veo que Andrés queda apuntando para adentro, así que me quedaba de pecho a mí y me tiré afuera y de ahí no vi más nada porque ya agarré la tierra y me fui. Pero la verdad que fue un accidente muy fuerte, muy fuerte. Chasco, un poquito complicado el accidente, ¿no? Sí, muy fuerte, fuertísimo, pero lo bueno que la seguridad del auto bancó todo, el piloto se bajó, Juan Manuel Trasarte se bajó, gracias a Dios, me tocó llegar ahí al instante, y se bajó sin ningún problema, lo obligamos a subir a la ambulancia porque es un sistema de prevención, pero gracias a Dios físicamente no hubo ninguna consecuencia, ¿no? Increíble, el paredón de cubiertas salvó, pero totalmente al piloto. Cumplió la función que tiene que cumplir y el auto también, el auto está golpeado a los dos costados, si lo ves, la jaula no se movió, fue un golpe fuertísimo en plena recta y la verdad que estamos contentos porque todas las medidas de seguridad realmente trabajaron. Fue complicada, porque fue una carrera muy complicada, no se esperaba nunca lo de Juan Manuel, ¿no? De Trasarte. No, la verdad que es una lástima eso, por ahí hubiese estado más entretenida la final, pero... Bueno, yo estuve bastante entretenido también. ¿También estuviste entretenido? Sí, me traían ahí oliéndome atrás. Estuvo difícil también, ¿no? ¿Lo tuyo? Sí, estuvo re complicado. Andrés no me dejó respirar un segundo. Así que por eso para mí es un poquito más satisfactorio ganar de esta manera. ¿Cómo fue esta carrera para vos? Bien, bastante entretenida. El día viernes estuvimos probando, tenía algunas problemitas de freno. Hoy largamos primero por gris invertida. Y los aguanté hasta donde pude. La verdad que la jauría venía atrás. Venía brava, ¿no? Venía brava. Bien, terminamos bien. Terminamos cuarto la serie y en la final quintos. La que grite más fuerte se gana un 0 kilómetro fin de año. Vamos. Ahí está. Yo miro como allá. Dale, Montanari. Montanari, Montanari, dale, dale. Qué grande, se dio. La verdad que sí, bueno, gran carrera, muy contento. Y bueno, agradecido al equipo, un esfuerzo grande, así que, bueno, muy linda carrera, pudimos ganar, por suerte. Rindió bien el auto, ¿eh? Sí, bárbaro, espectacular, de la primera a la última vuelta. Pusimos todo lo que había, así que, bueno, muy contento. Gonzalo, qué emoción tenemos, ¿eh? Sí, estoy muy emocionado. La verdad que fue una carrera muy linda. La verdad que el auto anda muy rápido. Sácate el casco, que hace calor. Anda muy rápido el casco, el auto. Intenté seguirlo a Julián, por ahí se me escapó un poco y... Pero bueno, hicimos todo lo que pudimos. Dos vueltas antes, un error mío en el curbón. Me costó un lugar con Nico. Pero bien, contento, mi primer podio, estoy muy contento. ¿Esas lágrimas a quién se las dedicamos? A mi viejo, que hace un mes y medio no los tengo más y bueno, pues dedicado a él esta carrera entera. La verdad que teníamos un auto competitivo para pelearlo. En la serie no pude ser tan agresivo y atacar a Gonzi y a Julián. Nos pusimos en contacto con todos los muchachos, trabajaron fuerte para tener un auto. Me pasaron un par de autos, pero sabía que iba a poner los huevos donde hay que ponerlos y creo que hice un buen trabajo, así que se lo agradezco a toda la gente de Halle Competición, a toda la gente de mi pueblo de Río Colorado, a mi padre, a mi familia, a los muchachos y bueno, feliz, loco, contento
de ser protagonista y bueno, faltó poquito, Julián venía muy firme, la verdad que no tiene... No quería, él dijo, la cola no me la va a morder ni en pedo. Sí, no, ¿eh? Se me desgastó bastante el auto, pero la próxima que capaz que estamos cerca. Se viene la parte de los saludos, ¿a quién querés mandar saludos? A mi familia. ¿A tu familia? Bueno, yo tengo un par de saluditos pendientes para mandar. Tengo para Juan da Silva de Entre Ríos, un beso gigante para todo Entre Ríos, a la gente de Totem, obviamente a mi familia, y a Luciana Brizuela. Nos tomamos un día de spa también. Muy lindo día nos tocó ayer. Nos tomamos un día de spa con la gente, las chicas de Malas, que nos atendieron como unas reinas. La verdad, divino, nos hicieron las uñas, depilación, todo completo, así que muchas gracias a ellas. Y otro besote gigante. Amigos de Como Ya, se nos ha terminado el programa del día de hoy. La verdad que hemos pasado una tarde espectacular. Increíble, increíble. La verdad, muy linda tarde. Muy linda tarde. Tino, ¿cómo lo vivió usted? Tremendo, tremendo porque tuvimos primero un día espectacular, pero además adrenalina, emoción y después emoción sobre el final. Hay uno de los pilotos que estaba emocionado. Tuvo de todo la tarde. Me encantó, yo nunca lo viví tan de cerca y fue una experiencia muy linda y coincido con una adrenalina bastante fuerte estar viéndolo tan de cerca. ¿Tan de cerca? Sí. Pero la verdad que, bueno, todo fue espectacular, un accidente bastante bravo, pero gracias a Dios sin ningún tipo de inconveniente, así que bueno, fue espectacular muy todo, lindo. ¿No? Un hermoso día. ¿Te gustó? Demasiado. ¿Chevrolet ganó? No sé. ni preguntó, pero no importa. Usted vino a ver a los pilotos, me parece. No, por favor. Para nada. No. ¿Usted tampoco vino a ver a los pilotos? No, yo vengo a ver los fierros. Vos sabés que yo. Usted es fierrera, nada más. Yo únicamente los fierros. Nosotros vinimos a las promotoras. Olvídate. No, muy bien las chicas, muy bien. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, te esperamos en el próximo programa. Dale. Voy a estar. Nos vemos en un nuevo programa de cómo. ¿Cómo allá? ¿Cómo acá? Como en todos lados. Nos vemos. Chau, hasta la próxima semana.